Hi, everybody. Welcome to our daily Facebook Live. Thanks for being with us. I'm going to start today with some numbers, and then we're going to take some questions that you submitted on Facebook today. So today, I'll just jump right in. The numbers are 94 cases in Fort Worth today. That's up substantially. We were only at 55 yesterday. And it sounds like a really big jump, and it is, but there's a reason. The county public health has been reporting numbers to us, and the other 40 that were not reported have been held in a provisional status, essentially. It's a little difficult to explain, but they did not have all the details for these 40 people that had tested positive for COVID-19. Now they feel like they do, and they have released those numbers. So going forward, it'll be much more transparent and a lot less confusing. We will have all the confirmed cases and all the provisional cases reported in our numbers daily. A jump is not surprising. We have not reached the apex of this, and we expect to get there. The other one that we wanted to talk a little bit about is today the governor issued orders extending his orders to April 30th. As you know, the city is at April the 7th. On next Tuesday's council meeting, we will be extending ours to comply with the April 30th that both the governor and the president have issued. And I think it's important that we stay in sync. The other big cities and the big counties in Texas will also be extending theirs to correspond with that. That takes up about 70% of our population. So with those numbers in your mind now, let's take a few questions. First question that was submitted is that I currently have no primary health care provider. What do I do if I or a person in my household become sick and start showing symptoms? So the first thing you want to do is call Tarrant County Public Health Hotline, excuse me, which is 817-246-6299. 817-248-6299. There are numerous telemedic providers also. If there's a clinic that you go to occasionally, chances are good they'll have a telemedic provider, a virtual screening. Either the doctor or the nurses will ask you questions and screen you to see if you need further testing. Baylor Scott & White, THR, go along and offer these. So, If you are really feeling sick, you need to call 911 if you think you can't stand it. But don't make 911 your first call. Try to make one of the others. Daniel's going to translate. Sorry, Daniel. It's okay, Mayor. I went right on through. We're so used to doing these separate. We understand. Primero, antes que nada, bienvenidos a todos ustedes a otra sesión más de Facebook en vivo. El día de hoy, la alcaldesa Betsy Price quiere brincar rápidamente a los números porque son muy importantes. El día de hoy se reportan 99 casos de COVID-19 en la ciudad de Fort Worth. Esos son 55 casos más que el día de ayer. ¿Y por qué estos números aumentaron en esta cantidad? Había 40 casos que estaban en una situación pendiente, lo que le llamaron en el condado una condición provisional. Bueno, los resultados han regresado y es por eso que el día de hoy tenemos 99 casos. Asimismo, hay otros casos que los que le están llamando en estatus provisional. ¿Qué significa esto? Que diariamente se están acumulando y los resultados van a llegar en unos cuantos días. Así es que es muy importante que nosotros todos juntos reduzcamos esa curva, ya que aún seguimos aumentando en las estadísticas. Y sabemos que esto es un poco confuso para todos ustedes, y es por eso que la decisión del condado de cambiar estos números y ajustar los números es muy importante para todos ustedes. El día de hoy la alcaldesa también nos comenta que para seguir las órdenes del gobernador y del presidente aquí en el estado, se va a extender esta orden de quedarse en casa hasta abril 30. Así que el martes, abril 7, los de Cabildo se reunirán para extender esta orden hasta abril 30. Y esto significa y aplica para las grandes ciudades del Metroplex y otros condados, lo cual significa un 70% de toda la población. Y la primera pregunta que tomaron el día de hoy fue esta. Dice, si yo actualmente no tengo un proveedor de salud, alguien con quien me pueda revisar los síntomas, ¿a dónde puedo yo ir?
Primero y antes que nada, les vamos a dar un teléfono muy importante donde ustedes pueden checarse este tipo de situaciones y es una línea de 24 horas. El teléfono es 817-248-6299. Asimismo, hay otros proveedores que dan teleconferencias o proveedores de medicina a través de lo que le llaman teleconferencia o vía por teléfono con un doctor. Estas son sesiones virtuales. Los invitamos también para que ustedes visiten este tipo de información. Y si usted se siente pues bastante enfermo con estos síntomas, es importante que entonces marque al 911 y así para que lo puedan atender en una situación crítica. Daniel, thank you. For you folks, Daniel and I've been doing two of these a day. I've been doing the first one at 4:30 and following in a Spanish one, and I forgot today we were going to combine them. So Daniel, I'm a creature of habit, so thank you for reminding me. So the next question we have is about more testing in Tarrant County. First, let me say, testing, you want to be clear, it's not going to change your level of care. Should you get the virus, you should stay home and contact medical providers. Primero, antes que nada, lo que ella les quiere hacer saber a todos ustedes es de que para que todos estemos claros, no todos van a probarse positivos. Es por eso que usted se mantenga en casa y también que contacte a sus proveedores médicos inicialmente. Yeah, and at this time, first and foremost, it's critical that the testing that's available go to our first responders and to our healthcare providers and essential healthcare workers. Y es importante que estos equipos que tenemos para tomar estas pruebas vaya directamente e inicialmente a los equipos de emergencia para ellos que se hagan este tipo de servicios y los proveedores médicos. Even when testing becomes more available, there's going to be limitations on it because there's just not enough tests to test everybody in this country. The medical systems will continue to test very high-risk patients or those with severe symptoms. Y aún así, cuando estas pruebas no están disponibles, es muy importante que las consideremos muy de cerca. Y es importante que solamente se presenten estas pruebas a las personas que son de alto riesgo o con los síntomas bastante presentes. And testing aside, if you're sick, assume it's COVID-19 and stay home. Quarantine yourself. Isolate from your family and loved ones. If you have severe symptoms, call your doctor, call 911 if you have respiratory problems. Y así como lo estamos mencionando, si usted tiene síntomas que son bastante severos, que están bastante elevados, es importante que ustedes le llamen a sus proveedores médicos inicialmente o a los proveedores médicos también que usted tiene disponibles. Y si no están disponibles, que entonces marque al 911 inmediatamente. We had another question about why our numbers jumped from 55 to 94, and I addressed that early, but it really has to do with the way Tarrant County Public Health has been counting and how we'll move forward on that. Y otra de las preguntas fue de que por qué los números brincaron tan rápido de 55 a 94. Y la razón es porque el condado tiene una forma diferente de cómo reportar estos casos y es por eso que subieron en esa cantidad. What we really need is for every one of you to comply and only be around your family and only go out when absolutely essential. Even those young folks who've been playing basketball and volleyball. Lo que sí es importante es que todos ustedes, todos los que nos escuchan, se apeguen a estas reglas. Es importante que todos lo hagan, incluyendo los jóvenes adultos que se han reportado que andan por ahí jugando básquetbol o voleibol en algunas áreas de la ciudad. And the goal is to minimize contact with anyone outside of your immediate family. Y la meta es reducir el contacto alrededor o afuera de tu familia inmediata. And the next question is it safe to give blood? Yes, we desperately need blood, not necessarily for COVID-19 patients, but for other people who are in need of blood and have surgery. In fact, I gave blood last week. Wow. La otra pregunta que nos han hecho muy frecuentemente ¿es seguro el dar o donar sangre? Y la respuesta es sí. Al contrario, los invitamos a que donen sangre, ya que es muy importante que tengamos esos recursos. La alcaldesa en sí donó sangre la semana pasada. And the next question we continue to get, and I want people to be comfortable with this, is what if I can't make my rent payments? Under the emergency order, you will not be evicted.
Your landlords will work with you, your apartment owners, whoever it is that you pay your rent to. They will work with you. Your rent payments are not going to go away, but they will be put on a payment plan, and you cannot be evicted. You can visit www.needhelppayingbills.com, and that will give you some information on how you can go about getting assistance to pay your rent. Otra de las preguntas que hemos recibido es de que si no puedo yo pagar mi renta, ¿me van a desalojar de mi vivienda? Bueno, y bajo esta declaración de emergencia de salud, los que rentan no tienen el poder ni el derecho de desalojarlo si usted no puede pagar la renta. Lo que pueden hacer es darle un plan de pagos o esperar el momento a que pague la renta en un futuro, pero no lo pueden desalojar. Y existe un sitio de internet donde usted puede asistir y obtener más información. Y ese sitio, aunque está en inglés, es www.needhelppayingbills.com, y de ahí le pueden dar esta información. Este link o esta información la pondremos en el video para que usted la tenga. Thank you. And the next one is, I've heard this for several days now, is will I get pulled over if I'm going to work or going to the doctor or wherever? And I guess the confusion is coming because Dallas does have some response. In Fort Worth and in Tarrant County, you will not be pulled over just for being out. Remember though, we want you to comply and stay home as much as possible. Our police officers are busy responding to calls, and they are not going to pull you over unless you're speeding. That's or right. Running a stop sign or something. Otra de las preguntas que hemos recibido con mucha frecuencia es, ¿los oficiales del Departamento de Policía nos van a estar deteniendo nada más por estar en la calle? Y la respuesta de la alcaldesa es, en este tiempo los oficiales de la Policía de Fort Worth ni los del condado están deteniendo a personas nada más porque están en las calles. Al contrario, los oficiales siguen patrullando y respondiendo a llamadas del 911 para asistir al público. Lo que la alcaldesa sí les pide a todos ustedes es de que esperamos y deseamos que en verdad sigan las órdenes y las guías y las reglas que la ciudad está poniendo aquí en Fort Worth y que usted se quede a casa. Ahora, si lo llegan a detener es posiblemente porque iba muy rápido o posiblemente se pasó algún semáforo. And one more question on travel. The question is, if I travel outside of Tarrant County or outside of Fort Worth, will I be allowed to do that? Yes, our police department is not going to pull you over for going back and forth. They assume that you're complying with the roads, with the rules, and you're on the roads for essential business. Otra de las preguntas que también recibimos es de que si las personas pueden seguir viajando de ciudad a ciudad o fuera de la ciudad. Y la respuesta es, claro que sí, sí pueden seguir viajando de ciudad a ciudad. Los oficiales de policía vamos a asumir que está usted en la carretera porque tiene un negocio esencial a dónde llegar o a dónde partir. Es por eso que sí puede seguir haciendo eso. Mas sin embargo, le pedimos que sigan todas las reglas de las carreteras, incluyendo las leyes de tránsito. So continue to send us your questions and we will get you answers, or at bare minimum do the very best that's humanly possible to get you answers. It's a difficult time for everybody, but together Fort Worth's residents are going to get through this. Así que es importante que nos continúen enviando sus preguntas. Las trataremos de contestar pues lo mejor posible con el poco tiempo que tenemos, pero es importante que ustedes se mantengan unidos en estos tiempos difíciles. Juntos saldremos adelante en esta situación. And on a more exciting note and fun note, tomorrow night, April 1st at 7 p.m., Billy Bob's is going to live stream a concert to raise money for local musicians and artists. Y en otras notas, pues de más mejor sabor, el día de mañana, abril primero a las 7 de la noche, el lugar Billy Bob's estará haciendo un concierto en vivo a través de la internet. Todo esto es para recolectar fondos monetarios y apoyar a los músicos y artistas locales. That's great news. Isn't that fun? Yes. So mark your calendars and don't forget. And if you want to go out and boot scoot, do it at home with your partner at home. And if you live alone, then dance as if nobody's watching. Así que si ustedes quieren divertirse de una forma segura, quédese en casa, sintonice la estación o la internet de Billy Bob's. Ahí puede bailar con sus botas como si nadie lo estuviera viendo. Daniel, we always say, remember, y'all stay safe.
Y'all stay healthy and y'all stay home. Y como dice la alcaldesa y en sus palabras únicas, ustedes manténganse seguros, manténganse saludables y quédense en casa. Thank Gracias. You. Gracias. Gracias.